más que una vanidad, constituye un imperativo de modernización. Se convierte en una alternativa y en una solución a muchos inconvenientes que los diferentes actores del sector de transportes enfrentamos diariamente, como es el caso del Estado, los transportistas y los usuarios. El pago electrónico le permitirá a las instituciones, como Arcep, promover mejoras en los procesos de cálculo tarifario, a los autobuseros, ejercer mejores controles y verse menos expuestos a los riesgos de asaltos. De pago como una posibilidad y una necesidad de corto y mediano plazo. El análisis y la discusión en torno al tema de pago electrónico es uno de muchos esfuerzos que ha venido realizando interinstitucionalmente con aportes del MOP, del CTP, Banco Central, Arecep, entre otros. El empleo del pago electrónico, al igual que el tema de la sectorización y la modernización del transporte público, demandan una sincronización de los esfuerzos, iniciativas y aportes de todos los sectores. Y desde luego la validación de todas las partes involucradas en este proceso que hemos reconocido debe ser progresivo y consensuado. No podemos dejar de prestar atención a ninguno de los sectores involucrados, porque de ellos dependerá en buena medida que la ciudadanía recupere la confianza en el transporte público como alternativa para desplazarse hacia sus trabajos, centros de estudio, salud y sus hogares. Algunos tenemos claro como institución rectora que urge evidenciar cambios. Este es un compromiso que no solo depende de la administración, involucra a los prestatarios del servicio y a la propia ciudadanía. Más que reiterar buenas intenciones, es imperativo definir acciones concretas en torno a estas iniciativas. Hacia esos horizontes nos movemos. La confiabilidad y la actuación, la actualización de la información disponible es fundamental en este proceso, pero igualmente la conformación de una unidad ejecutora. No hay espacio para la improvisación en el transporte público. Y ello explica que nos hayamos tomado el tiempo de realizar ambos foros abiertos y de coordinar lo necesario para que las distintas entidades sean aliadas estratégicas. Este es un proceso de personas, no es un proceso de personas o despachos, perdón. Es una iniciativa país y bajo este concepto fue que se replanteó el esquema de trabajo. Reitero mi reconocimiento a los organizadores y a los participantes y confío que los aportes contribuyan a enriquecer el proceso que se ha planteado la administración de emprender acciones en el corto y mediano plazo tendientes a modernizar el transporte público. Buenos días. A continuación, el señor Mario Zárate Sánchez, director ejecutivo del Consejo de Transporte Público. Buenos días a todos y todas en esta mañana. Buenos días. Del
transporte público. Proceso que abarca una serie de medidas de carácter técnico y legal que se han venido posponiendo de administración en administración. Pero nos llegó la hora de actuar. No podemos esperar más. Costa Rica lo necesita y los usuarios del transporte público lo necesitan. No obstante lo anterior, este proceso de modernización se constituye a partir de una múltiple cantidad de pasos y acciones. Esto es algo progresivo, esto no es algo que se logra de la noche a la mañana y con un chasquido de dedos. Algunos de esos pasos y aspectos fundamentales hacia la modernización del transporte, tenemos aspectos que sin lugar a dudas hemos dado evidencia de que vamos evolucionando a un nivel de modernización del sector transporte. Es en lo relacionado a lo que en otras latitudes llaman la cultura del hombre camión, a la empresa de transporte público, aspecto que a veces es poco conocido o valorado por los nuevos en la materia, pero que siempre es objeto de admiración por parte de otros países. Para nuestro voto, en días pasados recibimos en el Consejo de Transporte Público una solicitud formal por parte de las autoridades panameñas de transporte, a efecto de que podamos de alguna manera retroalimentarles y orientarles hacia la organización del transporte público en Panamá. Eso significa que nuestro transporte público, si bien es cierto, hay mucho que mejorar, hay mucho por hacer, pero no está en un estado de caos, como un día sí y otro también, algunos medios quieren presentar a la comunidad. Volviendo al tema de la modernización del transporte público en Costa Rica, está ido pasando por la modernización, sustitución y mejoramiento paulatino del parque vehicular que presta servicio en esta importante actividad que diariamente moviliza a millones de costarricenses y es parte del engranaje comercial, industrial y de servicios en nuestro país. Pues gracias a las unidades de transporte público se movilizan estudiantes, profesionales, pensionados y turistas. Hoy nuestra flota vehicular en ruta regular tiene un promedio de antigüedad menor a 7 años, a pesar de que su vida útil autorizada es hasta 15 años. Eso nos habla de que hay un constante esfuerzo por parte de los operadores en mantener una flota vehicular de calidad y acorde a las necesidades de nuestros usuarios. Pero también otro elemento importante dentro de la modernización, ese u otro logro que podemos manifestar en esta mañana, es el tema de la modernización, y otro de los logros que podemos evidenciar en esta mañana, en este mismo orden de ideas, es el funcionamiento del servicio de las interlíneas. Fue un esfuerzo y ha sido un esfuerzo tanto de la administración como de los operadores para dar una alternativa más al usuario del transporte masivo. Tenemos así que en las últimas mediciones o informaciones, que por ejemplo en Guadalupe, Uruk, más de 4.000 usuarios diarios se benefician de este servicio. Uruca, San José, más de 3.000. Moravia, Desamparado, más de 7.000. Eso significa calidad de vida, al haber menos tiempo, menos estrés, mayores oportunidades de compartir con la familia, etc.
Otro hecho importante de la modernización del transporte público es en el tema de la accesibilidad. En diciembre del 2014, el 100% de la flota óptima autorizada en servicios de ruta regular cumple con la ley 7600. Esto es como escuché decir hace unos días a un diputado de la República. Parafraseándolo, podría decirse que esto es un hecho insólito a nivel mundial. Y ciertamente es un logro que como rectores del sector transporte no podemos dejar de mencionar. En este mismo año tuve la visita de un representante o una representante en la ONU de lo que tiene que ver con la persona adulta mayor. Cuando esta persona se acerca a nuestra institución, demostramos que existe un sistema aquí en el cual la persona adulta mayor puede tener acceso al transporte subvencionado por todos los demás usuarios y en algunos trayectos que son un poquito más extensos, por lo menos de manera parcial. Estaba asombrada de ver el avance y la sensibilidad para con este tipo de población. En meses atrás hemos también enviado para leyes y decretos el reglamento de accesibilidad para la persona adulta mayor, de manera que permita delimitar responsabilidades cuando hay abusos por parte de los operadores reteniendo cédulas, etc. Otra de las mejoras palpables que se han ido desarrollando en el tema de modernización del transporte público consiste en el tema de emisión de gases. En esta administración se incluyó dentro del clausulado del contrato de concesión la obligación del concesionario de realizar y proponer un plan de sustitución de flota acorde no solo con la tipología de la ruta, sino también amigable con el ambiente. Se impuso la limitación de no aceptar autobuses con tecnología inferior a Euro 3 y así de manera progresiva durante la ejecución del contrato de concesión el nivel de exigencia en cuanto a tecnologías va subiendo hasta alcanzar hasta el 2021 el 75% de la flota con tecnología Euro 5. He de reconocer en esta mañana públicamente el apoyo incondicional y el gran esfuerzo y valor por parte, en este caso, del ministro de Ambiente y Energía, también de su representante de Junta Directiva, don Ronnie Rodríguez, para no tener temor al diálogo y a la negociación con los operadores en su momento oportuno y poder ponernos de acuerdo en, en esta nueva forma de servir en el transporte público. Otro de los aspectos hacia la modernización del transporte es el tema de la disponibilidad de terminales. Hasta 2014, y a pesar de que la ley 3503 impone esta obligación de manera preferente a los ayuntamientos, la respuesta de los operadores ha sido notable, pues su iniciativa ha sido sin reconocimiento tarifario. Ejemplos de estos tenemos en varias zonas rurales y unas pocas en San José. Para que se formen una idea nada más, en Grecia se cuenta con dos terminales, una privada y una municipal, en Molotina igualmente, en Poás se cuenta con una de carácter municipal, en San Ramón con una privada y una municipal, en San Carlos una privada, en Guatuso una privada, en Upala una privada y una municipal, en Naranjo una municipal, en Palmares una privada, en Liberia una privada y otra municipal, en La Cruz una municipal, en Bagaces una municipal, en Cañas una municipal, en Punta de Bangares una privada, en Punta Arenas una privada, en Esparza una privada, en Santa Cruz una privada y otra municipal, en Nicoya una privada y una municipal, en Parrita una municipal,
¿En qué? Pues una municipal en Puerto Jiménez, una privada en Ciudad Neyli, una municipal en frontera con Panamá, una privada en San Vito, una municipal y dos privadas. En Buenos Aires, una municipal en San Isidro, una municipal y dos privadas. En Pavas, una privada. San José hacia Cartago, privada en San José. San José Heredia, una privada, Rápidos Heredianos. Toaza, Alajuela, San José, privada. San José San Carlos, una privada. San José Puriscal, una privada. San José Limón, Guápiles y sectores, una privada. San José Punta Arenas, una privada. San José Frontera de Panamá, una privada. San José San Carlos, una privada. Como verán, el desglose realizado nos da un resultado innegable. Necesitamos un mayor esfuerzo de estaciones terminales para aquellas rutas que ingresen al casco central de San José. Es por lo anterior que, a pesar del esfuerzo realizado por los operadores y ayuntamientos para suplir esta necesidad, la administración consideró pertinente incluir dentro del contrato de concesión para el periodo 2014-2021 la obligación para todas aquellas rutas que ingresan al casco central de San José de presentar al CTP para noviembre del 2017 un proyecto de propuesta en dónde y cómo podrán a disposición a los usuarios estaciones terminales. Esta cláusula despertó en algún momento todo tipo de dudas. Sin embargo, conforme se fue desarrollando y analizando la idea, pudimos obtener no solamente la voz y la decisión de parte de la Municipalidad de San José, que lo tenemos por escrito, donde nos indican que harían los esfuerzos necesarios para que aún en aquellos casos en que fuese posible cambiar el uso de suelo para dar pie a la construcción de terminales. Obtuvimos también oficios por parte del Banco de Costa Rica, Banco Nacional, donde nos indican que, siendo un asunto de esta naturaleza, estarían dispuestos a brindar una tasa preferencial para este tipo de desarrollo. Y no es que estemos imponiéndole al concesionario, al operador, que se despliegue a otra actividad como desarrollador, no. Lo que estamos invitándolo es que pueda hacer alianzas estratégicas, público-privadas, para lograr los fines. Un ejemplo lo tenemos también muy reciente, que es la terminal conocida como 710, que es una iniciativa privada desarrollada también de esa naturaleza y que ha causado un gran beneficio a los usuarios que toman los autobuses en esa zona. Otro aspecto importante es la herramienta, vamos a llamarla, que nos permite construir con respecto a la modernización del transporte, es el tema que tiene que ver con la calidad del servicio. Con el decreto 28833, en el 2015 se procedió a una evaluación, pero para este año 2016, virtud a la ley 8279 que crea el ente de acreditación costarricense, que tiene que ver básicamente con el Estado haber asumido un compromiso de adoptar normas ISO de estándares internacionales, es que para este 2016 será a través de estos organismos acreditados que se harán las evaluaciones correspondientes. Eso, sin duda alguna, representa un gran plus para toda la ciudadanía y todos aquellos organismos que son vigilantes el producto, el servicio que están recibiendo, ¿verdad?, los consumidores, porque sin duda alguna dará un valor innegable, indiscutible, que es la transparencia y la objetividad de todo el producto que ahí se dé como resultado. Toda esta introducción me permite referirme en concreto a otra herramienta que es indispensable en la modernización del transporte y de la cual estamos convencidos será un acelerador que permitirá dinamizar y visibilizar este proceso, el cual es el pago electrónico. Con el impulso del despacho del señor ministro y la señora viceministra, quienes en forma decidida han señalado la ruta
junto al acompañamiento del Consejo de Transporte Público, estamos comprometidos con el desarrollo de este proyecto, convencidos de que la hora de su implementación ha llegado. Un proyecto de esta envergadura implica diálogo con diferentes actores, como la ADCEP, como el Banco Central, operadores, ayuntamientos, usuarios, etc., quienes con su colaboración nos ayudarán a realizar de forma exitosa este proyecto. Aunado a esto, percibimos el convencimiento del sector en la importancia de establecer este medio de pago para el servicio de transporte público como un ente dinamizador en la modernización del transporte público. Desde el punto de vista de nuestra institución, el Consejo de Transporte Público, ¿cuál es la administración concedente? Dicho sistema facilitará aún más el dimensionamiento y programación óptima de horarios, autobuses y conductores en el transporte remunerado de personas mediante la utilización de algoritmos matemáticos de simulación que permitan incluir variables complejas que permitan una adecuada y eficiente disposición de los recursos, con indicación de unidades, conductores en horas valle, en horas pico, volumen de pasajeros, logrando economías y eficiencias en la transportación de pasajeros por kilómetro, lo cual permite disminuir las ineficiencias en la prestación del servicio para parametrizar una serie de factores que pueden producir distorsiones en el transporte remunerado de personas. Sin dejar de lado que en esta iniciativa se ha incorporado al INCOFER para que de una manera sistematizada, articulada, podamos hacer posible que el transporte intermodal esté también engarzado con un sistema de pago electrónico. Pero el sistema de pago electrónico no se agota en beneficios meramente económicos y de planificación y diseño de transporte o tarifas. Con el desarrollo de las apps, aplicaciones para teléfonos inteligentes, el pago electrónico abre una importante oportunidad para regular y controlar las quejas de los usuarios, lo cual facilitará la admisibilidad de las denuncias, pues permitirá identificar la unidad, el día, la hora, la ruta, la empresa. Toda esta información consta dentro de las unidades de transporte. Como conclusión, podremos derivar de manera sucinta al menos tres cosas. Uno, la visión del transporte público como la solución y no como el problema, ello a nivel político, legal y social. La necesidad de realizar inversiones en infraestructura vial para facilitar la eficiencia del transporte público. Tres, gestión y manejo por parte de la autoridad pública que tome sus decisiones basadas en el interés público sobre intereses gremiales o empresariales de los operadores. No quiero finalizar esta oportunidad de dirigirme ante ustedes sin referirme a dos frases que nos permiten poner en perspectiva el trabajo que se ha hecho y queda por hacer para la modernización del transporte público. Un viaje de miles de kilómetros debe comenzar por un solo paso. Lao Tse. No tengas miedo de los caminos lentos, solo ten miedo de permanecer inmóvil. Muchas gracias. Seguidamente, el ingeniero Eduardo Arralde Rodríguez, representante de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Muy buenos días, señores y señoras, a la ingeniera Alfaro Bogantes, viceministra ahí del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a la arquitecta Lisa Castillo, viceministra de Transportes, a don Mario Zárate, presidente ejecutivo del Consejo de Transporte Público, a los empresarios y empresarias presentes aquí el día de hoy, a los funcionarios y funcionarias de diferentes instituciones públicas
invitados especiales, personas que nos acompañan. Reciban un saludo de mi parte y de parte del Regulador General, que el día de hoy no pudo asistir por estar fuera de mi país. De parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, nos complace que nos hayan tomado en cuenta para esta actividad, lo cual es muy importante para el país, como ya lo mencionaba el ingeniero Mario Zárate. Quiero aclarar que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tiene tres funciones sustantivas dentro de todo esto. Una es la regulación económica en cuanto a las metodologías tarifarias y la fijación de tarifas. También la calidad en cuanto a los reglamentos de calidad que nos competen para ver que las tarifas se estén aplicando de acuerdo a lo establecido por los entes competentes y la fiscalización de dichos servicios. Y por supuesto los usuarios, donde tenemos que garantizar espacios de participación, escucharlos, ver las necesidades que ellos tienen y las no conformidades o las oportunidades que ellos vean, ¿verdad? No solo escuchar la parte mala, sino también la parte propositiva. Para nosotros, el pago electrónico es una necesidad del país. De hecho, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos viene desde el año 2014 trabajando en conjunto con el Banco Central y el CTP este tema. Para ello se firmó un convenio, el cual en este momento, como Mario Zárate lo mencionó, está siendo revisado e incorporando al INCOFER como parte del sistema, no solo la parte de autobuses, sino también de trenes y lo que venga en el futuro, lo cual es muy importante en las metodologías que nosotros desarrollamos. En cuanto a la metodología tarifaria establecida hoy día, contempla el conocimiento, el reconocimiento de los costos del sistema autorizado de pago electrónico en una eventual aplicación. Nosotros estaríamos participando y ya la metodología lo contempla. Sin embargo, en el caso de la sectorización e intermodalidad, hemos venido trabajando con el CTP y con el Banco Central, ya que el pago electrónico en esta modalidad requiere una nueva metodología, y a lo cual la ARECEP está trabajando desde la Intendencia de Transportes en este tema y con toda la apertura del caso que nos ocupa. Es importante también, dentro de todo esto, el usuario. Para nosotros en la ARECEP, el usuario es el centro de la regulación, y eso en todos los servicios que nosotros regulamos, y especialmente con la crisis del transporte público que tiene en este momento el país, hemos puesto oídos a eso, hemos estado abriendo espacios de discusión y estaremos y seguiremos abiertos a seguir escuchando esas oportunidades de mejora desde los usuarios y, por supuesto, también, como la ley nos manda, desde los operadores. Creemos que el pago electrónico en el transporte público nos dará transparencia en los procesos, en los sistemas y en la información que todos y todas debemos conocer, tanto a nivel interno como externo, operadores y usuarios. Seguridad a los usuarios y a los operadores en cuanto al manejo de recursos financieros, ¿verdad?, que ha sido también un problema en algunas zonas del país debido a la delincuencia, y esto nos viene a ayudar y a apalancar con la seguridad en dichas rutas. Mayores opciones de medios de pago, y eso es un beneficio para el usuario también. Y la calidad del servicio, que es indispensable. La semana pasada tuve el placer de participar en un foro, un seminario que realizó Canatrans sobre la calidad del servicio, donde se hablaron de procesos, se hablaron mucho sobre la calidad que requiere el usuario,
Y algunas cosas referentes a infraestructura que mencionó ahora don Mario Sara, muy importante para lograr todo, que todo el sistema pueda trabajar de una manera eficiente y efectiva como el usuario lo requiere. Por esa razón, nos parece que el foro del día de hoy es muy importante. No es el primer paso, pienso que ya se ha venido trabajando en esto, que tanto operadores como instituciones ya vienen con un camino adelantado y estamos en esta línea y haremos y aportaremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder contribuir a que los costarricenses tengan una mejor calidad de vida y tengan mejores servicios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Invitamos a la mesa principal para que tomen asiento en el auditorio. Muchas gracias. Para dar inicio al foro, me permito presentar a la señora viceministra de Transporte y Seguridad Vial, arquitecta Lisa Castillo Vázquez, con la presentación Costa Rica se mueve. Solamente que los pasos han sido lentos tal vez o aislados tal vez. Costa Rica se mueve, es una invitación. Pero antes de iniciar, quiero recalcar este texto muy importante, porque esto no lo dice Lisa Castillo, esto lo dicen las políticas públicas para la creación y fortalecimiento de ciudades y el transporte público en el mundo. ¿Por qué? Porque es una forma diferente de gestar, de hacer y de implementar política. Esto no es solamente un diálogo, esto es un proceso estructurado, profesional, que tiene una metodología específica, que pretende incorporar los insumos del expertise técnico, social y profesional de cada área para consolidar una hoja de ruta. De forma tal que los proyectos piloto que se ejerzan puedan ser retroalimentados y escalados. No podemos partir con un proyecto absoluto, porque estamos incipientes en este tipo de acciones en nuestro país. Tenemos que tener la humildad para reconocer que estamos sembrando la semilla, una semilla que ha sido analizada, reanalizada y que necesita ser implementada. Entonces aquí es importante entender, y cito el último párrafo textual, para impulsar una política pública es necesario que un grupo de emprendedores, políticos, comunidades, sector privado y funcionarios públicos visualicen a través de las ventanas de oportunidad cuáles son las mejores opciones para impulsar su elaboración. Ponerla en agenda política, hoy está en agenda política, eso es un gran logro para los que tenemos muchos años de estar en este proceso. El que el transporte público hoy sea un interés país es el primer gran logro de este proceso. Y segundo, instrumentar su puesta en ejecución. Esto no es solamente infraestructura, esto es gestión, esto es fiscalización, esto es proyección a mediano y largo plazo. Entonces, se crea Costa Rica, se mueve. ¿Por qué Costa Rica? Porque esto no es de uno, es de todos. Y para eso, esto es una invitación a integrar, a integrarnos para esa implementación específica. ¿Por qué? Porque necesitamos no solamente pago electrónico, es un fortalecimiento general del sistema. ¿Cuáles son las debilidades reales que tenemos en el sistema?
y no para quitarle la competencia a otro, sino para retroalimentarlas con un fin específico, que es la única forma en la que resolvamos o podamos resolver los problemas de movilidad. Solamente integrando una red, una alternativa diferente y de confort que nos permita a una cultura carrocentrista migrar a otros espacios más sostenibles y conscientes de movilidad. Punto de partida, intereses en común. ¿Y por qué empezamos con Papa Electrónico? Porque hemos tenido la oportunidad de conocer la percepción de diferentes sectores y de los mismos operadores, donde han dicho públicamente: estamos de acuerdo con pago electrónico. Primer consenso. Ahora, pongamos todos los intereses sobre la mesa. No sigamos con dobles discursos. No sigamos pretendiendo generar el conflicto, que es lo que nos ha tenido 17 años postergando este tema. Busquemos construir la solución. Y solo a través de levantar la mano y exponer un interés transparente se puede realizar. Construcción de una nueva cultura. No es simplemente infraestructura. No es simplemente un modo tecnológico. Es cómo estimulamos, no solo a los que estamos hoy aquí, sino a los que aún no conocen de estos conceptos, por qué es tan importante el fortalecimiento del transporte público. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué podemos darle a ese modelo tecnológico para que sea capaz de incentivar a la persona a no usar el efectivo y poder incorporarse en un sistema tecnológico? ¿Cuál es la parte cultural que necesitamos llevarle a toda la sociedad para impulsar estos procesos? Entonces, no solamente una decisión administrativa o gerencial, es una estructura de comunicación integral que nos permita darle solidez a los procesos. El uso de la tecnología, hoy estamos aquí. Y esto es lo que nos permite escalar inimaginablemente el proceso. Entonces, seamos visionarios, no tengamos resistencias. La tecnología nos permite evolucionar nuestro sistema de gestión, nos permite evolucionar nuestro sistema de calidad y nos permite tener muchísima más información que da esa escala de accesibilidad a la información para el usuario, para las autoridades, para el sistema como tal, y nos permite ir estimulando esa modernización del sistema. Disfrutar el proceso. Cosas. Entonces vivámosla, entendámosla como tal, tenemos que creer en este proceso. Los dobles discursos aquí ya no entran, o bien se dejan claros, para que las personas que estemos construyendo con conciencia y con una determinación absoluta a que vamos a implementar estos procesos. Integrar capacidades. ¿Por qué? Porque todos tienen el know-how de cómo hacer sus funciones específicas. Los egos técnicos a veces complican la situación. Saquemos el ego, integremos la capacidad. Estamos incipientes en estos procesos. Tenemos que entender que necesitamos del expertise de todos para eso. Aquí no es Lisa Castillo quien resuelve. Somos todos y cada uno de los que estamos aquí hoy, porque si estamos aquí interesados en accionar y en hacer. Esto es una mera integración para que realmente podamos tener esa solidez. Comprometernos con nuestro medio, porque aquí no solamente tecnología, aquí hay un compromiso de cambio climático, hay un compromiso con nuestro país, con nuestro medio ambiente para las futuras generaciones, hijos, nietos y nuestra sociedad que viene. Si seguimos con este modelo carrocentrista de evolución, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuánto más vamos a contaminar nuestro aire? ¿Cuánto más tiempo vamos a perder en congestión vial? Entonces tiene que haber un compromiso real desde este tipo de iniciativas. Inversión
invertir en infraestructura pública de transporte, que ojalá sea equivalente a la inversión pública que tenemos en infraestructura de carreteras y demás. Es un componente que tiene que ponerse en la mesa. ¿Por qué? Porque es lo que le va a permitir, vuelvo a reiterar, la capacidad y las facilidades al usuario para que migre a este nuevo sistema sostenible de movilidad. Es la forma en la que podemos realzar los procesos, que le podemos dar realmente fortaleza y que nos va a permitir generar esa red integrada de transporte entre sistemas masivos y sistemas colectivos, sistemas no motorizados y demás sistemas que se puedan unificar para generar esa integralidad. Y hacerlo posible. Esa es la clave. ¿Cómo lo hacemos posible? ¿Qué nos falta? ¿Qué está pasando y dónde está esa arista? ¿La vamos a seguir manteniendo en la mesa o vamos a poder ceder como una población consciente? Porque hoy aquí no solo somos funcionarios y el sector privado, somos ciudadanos y vamos a tener que dejar de viajar en un vehículo individual para viajar con 150 personas más. Esa es la motivación que nos trae hoy. Tenemos que creer y tenemos que hacer lo posible, y es una responsabilidad de todos. Entonces, Costa Rica se mueve hacia el pago electrónico. ¿Cuáles son las dinámicas que vamos a tener? ¿Y cómo funciona eso? ¿Y por qué estamos trabajando con el Viceministerio de Paz? Porque, como les decía, si hay un conflicto, el problema es el conflicto, no los intereses. Los intereses los tenemos todos. Estamos hoy aquí por un interés en particular, diferente tal vez al mío o al de la otra persona, pero es un interés. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? Hay un esquema básico y partimos. Que necesitamos un sistema de recaudo, necesitamos equipos en las unidades, y necesitamos sistemas, ya sea de bancarización o pago, o sistemas prepago. Esos son los puntos de partida, donde nace toda la discusión. ¿Cuáles podrían ser nuestros puntos de llegada o los impactos? Perdón. ¿Y cuáles van a ser los pilotos? ¿Dónde iniciamos? ¿Integración tarifaria? ¿No integración tarifaria? ¿Rutas urbanas? ¿Rutas interregionales? ¿Sistemas troncalizados? Entonces, puntos de llegada son los impactos. ¿A dónde podemos llegar? Adelante. ¿Qué pasa si ya no solo tenemos un sistema de recaudo, sino tenemos un componente que se llama sistemas de gestión? ¿Qué me permite esto? Información al usuario y sistemas de datos. Tenemos un sistema de recaudo. ¿Entran otros bancos? ¿No entran otros bancos? ¿Cuáles van a ser las rutas? ¿Se van a implementar por operadores, por rutas, por sectores? ¿Cuál es la planificación para infraestructura pública? ¿Paradas, modo de integración, ticket, sistemas híbridos, sistemas homologados para poder tener realmente una integración no solamente tarifaria, sino con el mismo medio entre diferentes sectores? Y no solamente estamos hablando de rutas, hoy estamos hablando de conexión intersectorial, es decir, entre sectores, intrasectorial en el mismo sector e intermodal con diferentes modos de transporte. Entonces, estos son los puntos de partida para las discusiones. Este es un primer foro abierto y no es como que ya hoy tenemos la decisión y listo. Este es un primer paso y en mesas de trabajo se va a analizar técnicamente el proceso. Y en mesas de diálogo, le vamos a ir a las mismas comunidades a explicarles de qué trata este proceso. Entonces, no es simplemente hoy venir en la mañana para tomar la decisión específica de él. Es un conjunto de acciones que nos van a permitir llegar a ese norte que todos queremos, y es la modernización real del sistema de transporte. Gracias.
ocasión, el señor Carlos Menegá Pizarro, representante del Banco Central, tendrá la exposición de pago electrónico para la modernización del transporte público. Por ley, creo que es la única institución que tiene en su ley orgánica la promoción de la eficiencia de los sistemas de pago del país. Para nosotros, todos los sistemas de pagos son importantes, solo que durante todos estos años, 20 años, está siguiendo el simple, que nos ha preocupado fundamentalmente es la eficiencia y la seguridad de los sistemas de pagos de alto valor, que el sistema de pagos procesamos ya todas las pensiones del país, el cobro de los impuestos, el pago de nóminas, el 100% de los pagos de nóminas del gobierno pasan por el sistema de pagos. Y como los sistemas de pagos de alto valor tienen mayor riesgo y trabajar la eficiencia de esos sistemas era estratégico, digamos, allá cuando empezamos todo este desarrollo. Entonces, por eso nos concentramos en ese sistema. Y entonces, así rápidamente es, la ley orgánica nos pone a regular, a buscarle eficiencia y seguridad, a apoyar absolutamente todos los sistemas. Y de ahí no escapa el pago electrónico del transporte público. Es un sistema más. Y vean a cómo nos llevamos. O sea, tenemos metas estratégicas. Mi división es la división de sistemas de pago. Yo tengo 150 personas a cargo, tengo el desarrollo del CIFE y también la tesorería del banco, de todo lo que es la emisión de billetes y monedas, que es el instrumento por eficiencia, el instrumento de pago por eficiencia que se usa en el transporte, y nos ponen, la junta directiva nos pone metas específicas, reducir en un 5% el costo que representa para la economía la satisfacción de sus necesidades de transacción. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Por qué creemos que somos socios de los operadores del transporte, de los reguladores? Porque a nosotros nos interesa que el sistema de pago que se use en el transporte sea seguro y eficiente, sea de menor riesgo y sea lo más barato posible. Entonces, hemos hecho cálculos en el Banco Central y le cuesta al país alrededor de 500 millones de dólares al año el hacer transacciones con efectivo. ¿Sí? Entonces, si queremos un sistema de pagos general que sea más eficiente, necesitamos sacar el efectivo de la calle. Ahí les hacemos una carretera a San Ramón todos los años con lo que el país gasta en el procesamiento del efectivo. El Banco Central, cuando compramos el efectivo, los billetes y las monedas, gastamos alrededor de 15 millones de dólares al año, hay que estarlo renovando constantemente. Pero para nosotros es el menor de los costos, porque nada más vienen los camiones de los bancos y van los billetes a Limón, a Guanacaste, digamos, y todo el procesamiento del billete, ¿sí? Suma
500 millones. Y creemos que nos estamos quedando corto con el cálculo. ¿Sí? Hay otros organismos que han, eso representa 1% del PIB. Hay organismos que han calculado que podemos andar entre 1.5 y 1.75 del PIB. Imagínense. Es toda la parte del mundo. Entonces, es importante para nosotros, digamos, que se desarrollen los mecanismos electrónicos. Ya hemos sido muy eficientes en el procesamiento de los pagos de alto valor, con el desarrollo del CIMPE, con el desarrollo de las plataformas de los bancos. Pero ahora hay que entrarle al bajo valor, a las transacciones que se hacen en la pulpería, el pan, el periódico, y fundamentalmente el transporte público. El transporte público genera alrededor de 600 millones de transacciones. No es mucha plata. O sea, todos los alrededor de 700 millones de dólares que procesa el transporte público en un año pasa por el CIMPE solo en una mañana. ¿Sí? O sea, es de muy bajo valor, pero son todas las transacciones del mundo. ¿Sí? 600 millones de transacciones. Entonces, es muy importante, en eso estamos en este momento, digamos, viendo ese sistema. Entonces, les decía, por el sistema de pagos pasan alrededor de 2.000 millones diarios, ¿sí? En las transacciones, en diferentes tipos de transacciones. Entonces, yo quería aprovechar esto como para, y va muy en la línea de lo que habló Elisa anteriormente, compartir la experiencia de la construcción del CIMPE y que de ahí, porque es al final de cuentas es un proyecto país que lo hemos hecho entre todos, ¿qué experiencias tiene la construcción del sistema de pagos del país? Tenemos 20 años, este año estamos cumpliendo 20 años de haber empezado el desarrollo. Ahí tuvimos que poner de acuerdo a mucha gente también, muchísimos acuerdos hubo que hacer. Y entonces, ¿qué de esta experiencia nos puede servir para empezar a construir las bases de los acuerdos que requiere el pago del transporte público? Entonces, un poquito transmitirles eso. Lo primero es, una para atrás. Ahí. Me acuerdo que cuando empezamos con el desarrollo del CIMPE, la gente decía, vas a poner a inventar, a diseñar el sistema de pagos, vaya y cómprelo en Estados Unidos, pues está desarrollado ya, cómprelo, vaya a Europa y cómprelo. Y entonces, la verdad es que a 20.000 metros de altura, todos los sistemas son iguales. Cuando hablamos del sistema de pagos y lo vemos a 20.000 metros de altura, el sistema de pagos de España es igual que el de Costa Rica, igual que el de Nicaragua, ¿sí? Igual, todos. Pero cuando yo voy bajando al planeta Tierra, ¿sí? Y voy tocando, ¿sí? A nivel del mar, los sistemas son diferentes. Ahora sí. ¿Sí? Los sistemas pueden tener elementos comunes, pueden parecerse en algunas partes, pero la verdad es que el sistema de pago de Costa Rica es particular de Costa Rica. O sea, ¿tendrá España una regla como esta de que los adultos mayores hasta tantos kilómetros viajan gratis, pero después de ahí pagan un poquito y, ¿sí? Esto es una regla nuestra. Quizás otros países tienen otras reglas, ¿sí? Más complejas o menos, pero eso es una particularidad del país, ni mejor ni peor que nada. Y los sistemas, cualquier sistema depende de aspectos culturales, de costumbres, aspectos legales y normativos. Depende de temas como la institucionalidad de un país. Tenemos nosotros la institucionalidad para agarrar y decir, bueno, el pago en el transporte público. Mañana cuando iniciamos con el pago electrónico en el transporte público, eliminamos el efectivo de los buses. Algo así como lo hizo Chile, ¿no? Chile dijo, de un día para otro lo eliminamos. Yo estoy seguro que nosotros al otro día tenemos en la sala cuarta 20.000 viejitos ahí diciendo esto no lo podemos hacer. No estoy adelantando criterios, quizás lo podamos hacer, pero hay una institucionalidad que determina la evolución de un sistema. Llámese pago electrónico, llámese cualquier tipo de sistema, ¿sí? Está determinado por estas variables. Y lo que decía Liz anteriormente, sí, comparto con ella la capacidad de llegar a acuerdos.
los mejores sistemas son los que digamos generan, fueron generados por las personas que se pusieron de acuerdo. En el fondo, uno cuando después de desarrollar los sistemas, ya tengo más de 30 años de hacer sistemas, soy informático de profesión base, uno dice, pero ¿qué es el sistema? El sistema es el hardware, digamos, son los servidores, es el software, los sistemas, los procesos. Y con el tiempo uno dice, no, los sistemas son los acuerdos. ¿En qué nos pusimos de acuerdo, digamos, ¿sí? De cómo tiene que funcionar algo? El hardware y el software, al final de cuentas, es la implementación de ese acuerdo, ¿sí? Entonces, por eso los acuerdos son fundamentales y reuniones como esta son vitales. Si no hay un acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo, no hay software o hardware, digamos, que vaya a arreglar aquello, ¿sí? Cualquier propuesta después se echa para atrás porque no están los acuerdos, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo fue el desarrollo del CIMPE. ¿Qué hicimos? Y esto es un proceso iterativo e incremental. Ajá. Bueno, primero convocamos a todos los involucrados, a los bancos. En el CIMPE hay casi 100 instituciones conectadas, ¿sí? Todos los bancos están, todas las cooperativas, las mutuales, todos los puestos de bolsa, fondos de pensión, fondos de inversión. Y las entidades públicas más grandes, todas están ahí. Esto tiene que ser un gran acuerdo, digamos, entre los actores, de cómo funciona cada uno de los servicios del CIMPE. En el CIMPE tenemos casi 30, le llamamos servicios. Entonces, es las transferencias de fondos, ¿sí? Cuando ustedes van a un banco, es una transferencia, ¿sí? O cuando entran ustedes y compran dólares en el Monex, ¿sí? O los sistemas de pago de nóminas, pago de proveedores, etcétera, digamos, cada uno de esos son servicios. Entonces, para cada uno de los servicios, fuimos haciendo un plano, ¿sí? Es más, ¿qué hacíamos para ir construyendo cada uno de esos? Hacíamos un documento que le llamábamos documento visión. Cada vez que había que hacer algo, generamos un documento, y ese documento era repartido casi con 2.000 personas. Todo el mundo, digamos, tenía que opinar de ese documento. Uno piensa que a veces esos procesos, digamos, que todo el mundo opine, son procesos lentos. No, no, uno camina muy rápido cuando la participación es adecuada, cuando se estructura bien la participación. Y entonces, en estos planos, para cada uno de los servicios, fuimos definiendo cuáles son los objetivos, ¿sí?, del servicio, cuáles son los mecanismos de pago, de cobro, cómo son los esquemas de seguridad, la eficiencia de cada uno de los instrumentos, los riesgos inherentes, los costos del sistema, la definición de las tarifas, el esquema de gobierno, los grupos de coordinación, mercados electrónicos, esto, los documentos visión, la reglamentación en la materia, y no se imaginan qué otro montón de cosas. A la par de esto, por supuesto, tenemos nosotros asesores, ¿sí? Hay asesores que salen de las mismas entidades, hay mucha gente que les enseña a uno este tipo de cosas, ¿sí? Y entonces, entre todos, generamos algo, ¿sí?, que es una visión compartida. O sea, compartimos la visión, digamos, de cómo tienen que funcionar las transferencias en el país. Y cuando uno comparte la visión, después nada más es construir esa visión. Después es programar esa cosa, digamos, y todo se facilita. Pero eso es muy importante. Otra de las experiencias que tuvimos es que, ¿cuál era la participación del Banco Central en esto? Bueno, nosotros, parece mentira, para el 95% de los temas, nosotros prestábamos la mesa. O sea, en el 95% de las cosas es poner la mesa y que los actores principales se pongan de acuerdo. En el caso nuestro, los bancos, ¿sí?, las entidades financieras. Y solo había un 5% de las cosas donde nosotros decíamos, aquí ya, ¿sí?, es el Banco Central el que determina. Cosas como riesgo, ¿sí?, la eficiencia del sistema, la defensa del consumidor. Ah, resulta que los bancos querían que una transferencia se disparara, pero la plata había que dársela 2-3 días después a las personas. Entonces decimos, no, si la plata sale de un lado, la plata se acredita 2 segundos después al otro lado, ¿sí? La eficiencia del sistema. Y ahí sí, no hay negociación, ¿eh? Ahí no hay negociación, ahí yo no pongo la mesa, yo impongo, porque es el rol que tiene que hacer el regulador.
Pero bueno, si eso se explica bien también, ¿sí? Si los roles están adecuadamente, y yo creo que la gente razonable le cuenta, entiende, porque en el fondo a todos nos gusta tener un sistema seguro y eficiente. Entonces, lo que digo es, eso pasó en el desarrollo del SIMPE, en el desarrollo del pago electrónico, en el transporte público, yo no creo que seamos muy diferentes. La mayoría de los temas es ponerlo en mesa y que los que saben de esto, que yo creo que son los operadores del transporte, los reguladores, nos pongamos de acuerdo, digamos, de cómo tiene que funcionar. La mayoría de las cosas va a ser, póngase de acuerdo y haga un sistema común. Y en las cosas medulares, ahí es donde van a tener que definir cómo van a actuar los reguladores, digamos, ¿sí? La gente que tenga que ver con la defensa de los ciudadanos y de los usuarios, y las reglas digamos, más complejas. Entonces, lo mismo. ¿Cuáles son los planos del transporte, del pago electrónico en el transporte público? ¿Eh? Aquí tenemos actores, ¿sí? Los tenemos que identificar a todos. Por supuesto, a mí me parece que un actor importantísimo, digamos, son los operadores del transporte, ni hablar los usuarios, digamos, y todo el enfoque tiene que ir a los usuarios. Yo creo que hasta los choferes son importantes, ¿no? Los choferes, tenemos experiencia de que en otros lados, los choferes, digamos, pusieron un sistema y los mismos choferes se encargaron de que la cosa no funcionara, ¿sí? Son importantes todos los órganos de regulación, ¿eh? Y yo los consumidores, Conapam, vaya a saber, seguro me falta mucha más gente ahí. Entonces, nosotros tenemos que dedicarnos a ver si están todos los planos, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, hay que definir los objetivos. Del transporte, a mí me parece que como método deberíamos formalizar que cada uno de estos actores diga cuáles son los objetivos del pago electrónico. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos del pago electrónico para el ADCEP? ¿Sí? Ah, el ADCEP quiere la información para calcular adecuadamente las tarifas. ¿Cuáles son los objetivos del CTP? Objetivos del MOB, cuáles son los objetivos de los ciudadanos y de las entidades que velan por los ciudadanos. Hay que poner todos esos objetivos y así es como hay que construir esta pirámide de decisiones, porque es muy probable que alguno de esos objetivos puedan estar en contraposición. Un objetivo puede estar en contraposición con otro. Digamos, un objetivo, si se hace un método adecuado, uno podría decir al CONAPAM, bueno, mire, ¿cuál es el objetivo suyo, CONAPAM? Ah, es que los adultos mayores viajen gratis, ¿sí? Ese podría ser el objetivo. Ah, bueno, pero podrían viajar gratis sin necesidad de mostrar la cédula, porque podría haber algún otro instrumento que sea más adecuado para el pago electrónico. Y entonces no lidiar, digamos, con el tema de, porque el tema de presentar la cédula le genera una problemática. Entonces es mapear todos los objetivos y ver cómo atendemos esos objetivos, ver cuáles son los objetivos en conflicto y dirimirlo al más alto nivel. Eso es lo primero que habría que hacer. Porque si ya me pongo yo a andar metiendo equipos en las máquinas sin entender efectivamente los objetivos, el conflicto está a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, objetivos, construir eso. Construir los objetivos, ver cómo vamos a atender esos objetivos, ver cuáles son los procedimientos para atender los objetivos, y de último en el camino está la tecnología, ver con qué tardos, ¿sí? Con qué tardos atiendo yo esos objetivos. En el camino vamos a tener que definir cuáles son los medios de pago. Se va a usar tarjetas bancarias, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas. El prepago va a ser bancario o no va a ser bancario, vaya a saber, ahí hay toda una discusión que hacer. ¿Cómo se va a fondear si tenemos un mecanismo de prepago? ¿Cuál es el mecanismo de fondeo? ¿Cómo va a ser el sistema de recaudo? Es el que al final de cuentas va a manejar todo el cobro y va a manejar la información para los reguladores. ¿Sí? El equipamiento, los mecanismos de seguridad, los mecanismos de reclamo cuando un usuario siente que le cobraron indebidamente. ¿Quién va a ser el responsable del diseño, del desarrollo, de la operación, del sistema? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cuáles van a ser las etapas de esto? ¿Cómo vamos a empezar? Yo veo que cada vez que se habla del transporte público hay algún funcionario que parece
utiliza, no lo haga. Hay algún funcionario que un periodista viene y le pregunta y dice, ¿en qué tiempo lo tiene? 6 meses. 6 meses es como una palabra mágica, digamos, 6 meses. ¿Sí? Mi amigo Sebastián, cada 6 meses, decía 6 meses más. ¿Sí? Se tiró 2 años y no tenemos nada. Pero la verdad es que no es una culpa de Sebastián, tenemos casi 20 años de decir 6 meses. Es la realidad. Entonces, quitarnos esa cosa de encima. Comprometernos con fechas cuando tengamos los planes. Vamos a ver, seamos honestos, si hacemos la casita. Sí, hacemos la casita. Y yo digo, ¿cuánto va a tardar hacer la casa? Ya, respetar los planos, saber cuántas paredes va a tener, cuántos pisos va a tener, cuántas ventanas. Y yo puedo decir cuánto va a tardar la obra hasta que tenga el diseño. Pero tenemos que ya empezar a establecer una comunicación seria con todo el mundo. Es necesitamos estos planos. Y voy más allá. Resulta que ahora hay varias empresas desarrollando sistemas de pago electrónico. Sí, hay varias empresas, entonces sí. Entonces, ¿cómo vamos a poner en cuál es el plano que dice cómo va a ser todo eso? Porque resulta que queremos un sistema único para el país. O queremos un sistema de sistemas. Sí, entonces la ruta de San Parado va a tener un sistema, la ruta de San Pedro va a tener otro sistema. Y bueno, si vamos a tener que poner a hablar sistemas, sí, eso tiene riesgos y complicaciones y costos. ¿Sí? ¿Cuáles son los mapas que dicen? ¿Cuáles son los planos que dicen? No, vamos a tener uno solo, o vamos a tener el sistema, digamos así. Todo eso no lo tenemos definido, hay que definir. ¿Eh? Y cuando definamos esas cosas, vamos a saber cuánto nos va a tardar hacer esta cosa. ¿Qué riesgos? ¿Con qué costos? ¿Sí? Tenemos que hacer eso. En estos 20 años que decimos que en un pasado, la verdad, es que no nos hemos sentado con seriedad a hacer los planes de este proyecto. Ok, vamos a ver. Y termino nuestra herramienta, vamos a ver una más. Entonces, al final de cuentas, cada uno de estos planos es la visión compartida. Esos planos tienen que ser valorados, avalados por todos estos actores. Cuando nosotros diseñemos cada una de las cosas que hay que diseñar aquí, cada actor, ¿sí?, de los importantes, o sea, vemos un plano, los transportistas tienen que estar de acuerdo con eso, ¿sí?, los usuarios tienen que estar de acuerdo con los reguladores. O al menos puede ser que no estén muy de acuerdo algunos, pero lo que no se vale es que no sepan cuál es el plan. Porque puede ser que haya algo que a mí no me guste. Eso nos pasa cuando hicimos el CIMPA. Había bancos que no les gustaba determinada cosa, pero por lo menos nos decían, esto es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer eso. Lo que le molesta mucho a la gente es que le pongan algo y que no saben por dónde anda la jugada, digamos así. Y al final de cuentas, lo siento como una imposición de que no encuentra ninguna racionalidad a eso. Adelante. Rápidamente. Factores claves de éxito, ¿sí?, para todo esto, ¿ya? Y es un poco lo que usted dice también. Debería haber una adecuada conformación de comisiones técnicas. ¿Sí? Deberíamos formar comisiones para cada uno de los temas importantes y ojalá poner a las mejores personas. Yo en las reuniones que he tenido, que he tenido con las cámaras de transportistas y con los transportistas, he encontrado gente muy valiosa, con mucha experiencia, que podrían enseñarnos a todos mucho. Es ubicar a esas personas y ponerlas a trabajar en conjunto. Hay que hacer una representación objetiva de los sectores involucrados. Esto fue para nosotros crítico. Resulta que en el sistema financiero también hay 2 cámaras. Igual que en el transporte, hay 2 cámaras. ¿Sí? Y a veces esas cámaras no se llevan muy bien. Igual que en el transporte. ¿Sí? Y resulta que dijimos, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Los representantes los van a meter en las cámaras? No, lo que pasa es que las cámaras tienen un rol sindical. ¿Sí? Las cámaras tienen que representar a los sectores. Entonces nosotros dijimos, no, las comisiones no las van a nombrar las cámaras. Ni representantes de las cámaras van a estar ahí. Por ejemplo, en las comisiones de los bancos dijimos, bueno, hay que representar a los sectores. Entonces dijimos,
va a haber dos bancos públicos, dos bancos privados, una mutual, una cooperativa, ¿sí? Definimos los sectores. Y entonces había que seleccionar los bancos para cada uno de los sectores. Y dijimos, como es transporte público, seleccionémoslo por la cantidad de transacciones. El que tenga más transacciones es el que está en la comisión. Un mecanismo muy objetivo. Y yo digo, ¿y por qué no se puede hacer lo mismo en el transporte público? ¿Sí? En el transporte público tenemos empresas rurales, digamos transporte rural, de larga distancia, las metropolitanas, podemos ver ahí un conjunto de sectores y poner ahí una representación. Y entonces tratar de que no esté contaminada la representación, y esto se lo digo por lo siguiente. Las veces que nos hemos reunido con las cámaras, empezamos a hablar un poquito de pago electrónico, inmediatamente salen los conflictos viejos. Si no, es que la tarifa, las llaves, la ruta, las llaves, y me sacaron los buses, no se puede construir, ¿sí? No se puede hacer una construcción de un sistema de pago electrónico cuando en la misma discusión técnica donde se está construyendo esta obra, que esto es el mañana, se están discutiendo cosas de hoy o del pasado. Hay que diferenciar en la construcción los elementos sindicales del sector cuando se van a pelear con el ARECEN o con el MOB. La verdad es, para ponérselo muy clarito, los transportistas podrían estar quemando el edificio del ARECEN, ni Dios lo quiera, digamos, sí, pero las comisiones técnicas que discuten pago electrónico tendrían que estar. Eso no es un problema mío. Y pasa lo mismo en el sector financiero. Las cámaras van y pelean con el Banco Central, con los reguladores. Pero cuando nosotros estamos en las comisiones técnicas, es una cosa que no es nunca nuestra, porque vamos construyendo el futuro. Una metodología de trabajo importantísima. Sí, creo que no me voy a extender un poquito, pero es importante. Una metodología de trabajo, reuniones semanales, digamos, una alta participación. Una participación real, no es invitar gente para decir que estuvo ahí, nada más, vea que estuvo, no es decir que estuvo ahí, la gente, es una participación honesta, escuchar a todo el mundo, aprender a escuchar, ¿sí? Eso es muy importante. Una institucionalidad, esto es básico, sí, porque resulta que en el caso nuestro, había veces que los bancos públicos no querían unas cosas, y los bancos privados sí, o viceversa. Entonces, en algún momento la institucionalidad dice, bueno, vamos a discutir este tema, pero en algún momento esto es lo que se hace. En el caso del sistema de pagos, es el Banco Central el que tenía la institucionalidad. Se discute, porque a veces hay algunas discusiones que lo que hacen es que están defendiendo una posición particular. Entonces, todo este tipo de cosas, digamos, hay que controlarlas, ¿sí? Hay que generar liderazgo técnico, ¿sí? Todos los grupos estos tienen que ser expertos. Cuanto más liderazgo técnico tenga uno, más escuchado es. Una buena cosa que nos hizo a nosotros también tener un modelo de referencia. ¿Hacia dónde vemos cuando construimos el sistema de pagos del país? ¿Hacia dónde estamos viendo? Estados Unidos es la referencia es Brasil, en el caso nuestro del CIMPE, la referencia es Europa, que es donde estamos el mayor desarrollo económico. Pero si vamos a hacer el pago electrónico en el transporte público, ¿cuáles modelos estamos viendo? Vamos a ver Londres, lo que está haciendo Londres, lo que está haciendo Holanda, ¿qué? Vamos a ver Nicaragua. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es importante eso, digamos, ¿sí? Para saber hacia dónde vamos. Tales y tales países, hacia ahí es donde queremos ir. La referencia, digamos, del modelo que estamos enseñando. Tiene que haber una estrategia de comunicación. Bueno, y esto ya lo hablaron un poquito antes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con esto ya prácticamente termino. Estamos definiendo todo esto de ese borrador. Hablaron de esto. Estamos definiendo la posibilidad de tener un convenio, un acuerdo, donde definamos la gobernanza de este proyecto para empezar a dar los pasos y construir todos aquellos mapas, todos aquellos planes que hablamos. Entonces, un comité coordinador, ¿sí? Donde esté el director del CTP, ahí esté Mario, digamos, el intendente de transporte, mi persona, ¿sí? Sobre este comité coordinador, que hay un comité director donde esté la viceministra, digamos, sí, el regulador general, la presidencia del Banco Central. Y esto lo decimos, ¿por qué?
porque es muy probable que de los trabajos que haya que ir haciendo, haya que llevar cosas a las juntas directivas para ser apoyadas, ¿sí? Pensamos en integración tarifaria, y va a haber que hacer un modelo tarifario para soportar la integración y la sectorización. Eso va a tener que ir a la junta directiva de la ARECEP. Hay cosas que van a tener que ir a la junta directiva del CTP. Y entonces, y digamos, una gran cantidad de grupos de trabajo, los equipos técnicos, y vemos a los usuarios, vemos a los operadores, vemos a los expertos, a un montón de gente, digamos, que nos puede ayudar. ¿Adelante una más? Eso es en pago electrónico. Si pensamos en un desarrollo de pago electrónico, no tendría que estar Infojer aquí, ¿sí? Y entonces lo mismo, digamos, tener un comité director del más alto nivel, el presidente de Infojer, el regulador general, el presidente del Banco Central, ¿sí? la autoridad del Ministerio del Transporte, y un comité director, ¿sí? Un comité coordinador de 4 personas y después una gran cantidad de grupos técnicos. Entonces, y después, por supuesto, ya se definió los liderazgos de los grupos técnicos. Entonces, ¿por qué creemos que esto es importante? Porque cuando uno estudia los países que han logrado desarrollar cosas importantes en esto, hemos estudiado mucho Londres, ¿sí? Claro, ahí hay una autoridad, un regulador general del transporte, que se llama Transport for London, y ellos lo definen absolutamente todo. Pues la institucionalidad la da Transport for London, ¿sí? Pero nosotros en Costa Rica tenemos esto totalmente atomizado, o sea, y la ADCEP define unas cositas, digamos, el CTP define otras. Entonces necesitamos de una u otra forma crear una institucionalidad. La institucionalidad es fundamental, digamos, sí, porque el proceso de transformación, y aquí no se habla que esto lo vamos a hacer en 6 meses, hay que ver esto a 20 años plazo, ¿sí? Porque si uno se pone a ver, los ingleses empezaron a principios de siglo y están haciendo planes al 2025, no miento, ¿no? Uno cuando habla con los españoles le hablan de 20 años, o sea, señores, este es el inicio de los próximos 20 años si lo vemos con seriedad. Si seguimos hablando de los próximos 6 meses, vamos a seguir haciendo, dentro de 20 años nos vemos y vamos a estar más o menos con algún nieto de nosotros, ¿sí? Nietos de Charlie. Esto es simplemente una propuesta de cadena, está siendo analizada en la Junta Directiva de CRP. Ojalá que todo el mundo opine, y la idea sería, digamos, por ejemplo, dentro de los posibles grupos, un modelo tarifario, el sistema de recaudo, estrategias de comunicación. Vaya a saber que otro montón de trabajo, digamos, sí, para conseguir el modelo de pago electrónico. Y aquí nosotros vemos a todo mundo, o sea, no tiene que faltar nadie en esas comisiones para que efectivamente tengamos algo de calidad. Y bueno, los siguientes pasos es, y aquí está, sí, lo juro, es la última, ya me aprobaron en la Junta Directiva un presupuesto importante para trabajar los temas de diseño del sistema, ya tenemos un nuevo presupuesto, ojalá podamos darle ¿cómo se llama?, vida a ese convenio. Si hay que meter nuevos actores ahí que se pongan, que se afinen, que vayan a afinar, pero un convenio para darle una institucionalidad, crear los grupos de trabajo y empezar a trabajar, ya tendríamos los presupuestos para el año que viene. Entonces, es decir, el año que viene tenemos los mapas, todos los mapas que requieran, ¿sí?, para empezar a caminar y dar los pasos que el país requiere. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones. A continuación damos inicio al conversatorio La importancia del pago electrónico para la modernización del transporte público, a cargo de la moderadora, señora Carolina Hidalgo, del Viceministerio de MAS. Para dar inicio al primer bloque, implicaciones del pago electrónico en el transporte público desde la perspectiva de los operadores, invitamos a la mesa principal al ingeniero Cristian Vargas Calvo, director ejecutivo del Instituto de Ferrocarriles de Costa Rica. Al licenciado Alex Álvarez Abrams, representante del Foro Nacional de Transportes. Y a la licenciada Silvia Bolaños Barrantes, representante de la Cámara Nacional de Autobuseros. Asimismo, indicamos que los representantes de la Cámara Nacional de Autobuseros están presentes. A continuación, la licenciada Carolina Hidalgo, moderadora, quedará a cargo.
Cámara Nacional de Transportes. Muy buenos días a todas y a todos. En este primer panel vamos a discutir sobre las implicaciones del pago electrónico en el transporte público desde la perspectiva de los operadores. Básicamente los panelistas nos van a responder a dos preguntas, las mismas dos preguntas todos los participantes. La primera pregunta sería, uno, beneficios e implicaciones que tiene el pago electrónico desde su sector, cuáles son los beneficios e implicaciones que ustedes visualizan, y la segunda pregunta es cómo visualizan la ejecución y el aporte que podría dar su sector. Para empezar con este espacio, vamos a hacer una primera ronda, la primera pregunta, iniciando por el compañero Cristian Vargas del Inter. Buenos días a todos los presentes. Es un honor para mí estar aquí ante ustedes en este foro, representando a lo que es el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, un medio de transporte que en estos momentos pues está teniendo mucha demanda y lo va a seguir teniendo. La ciudadanía pues nos está reclamando un mejor servicio, un mayor servicio, mayores frecuencias, más días, y eso lo vemos pues en las aglomeraciones que tenemos en las paradas que nosotros hacemos. Y pronto se integrará lo que es Alajuela. Ustedes saben que estamos dando servicios de Heredia y Cartago, San Antonio Belén y Pavas, y todos pues requieren de ese servicio y cada vez hay una mayor demanda. En cuanto a lo que sería el pago electrónico, pues para nosotros ya lo hemos estado considerando, viendo, y es definitivamente importante. Sabemos que tenemos una evasión importante, por así decirlo, en cuanto a algunos usuarios que pues no hacen el pago respectivo. Actualmente lo que tenemos es un sistema de cobro por medio de personas, cobradores, uno por cada coche o vagón, así es como funciona, y a veces con la aglomeración que hay, pues no es posible hacer el cobro completo en cada uno de esos coches, o definitivamente gente pues, que va de sencillamente el pago, trasladándose de un lugar a otro, o baja en una parada y sube a otra. De todo podemos ver en cada uno. Definitivamente sería un beneficio, nosotros lo hemos visto, sabemos que hay muchos sistemas, como se hablaba ahora, para este cobro, desde reconocimiento facial hasta propiamente por la tarjeta, pasando una tarjeta, todo lo que hemos visto por acá. Para nosotros, pues, definitivamente es algo que tenemos que instaurar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahora vamos a ver qué es condiciones que necesitamos nosotros para instalar cada uno de estos sistemas, si va a ser por vagón, si va a ser desde el inicio a la estación. Hay innumerables situaciones y para eso necesitamos infraestructura. Definitivamente sabemos que lo que tenemos son algunos andenes, y entonces a estas personas pues se les cobra dentro de cada uno de los coches. En algunas estaciones tenemos boleterías, pero en el momento ya de que se va a tomar el tren, pues presentan ya algunos pasajeros que no les dio tiempo y entonces tienen que pagarlo también en el mismo coche. Así que tenemos todas las modalidades, si se quiere así decir, de cobro en la actualidad. Todo lo que sucede o podía suceder hace unos 40, 45 años, en lo que era el sistema de buses, cuando existían también los cobradores en cada una de ellas, así lo hacen.